Dumae, muchachos y muchachas. Today we're gonna do a tattoo and we're gonna go and explore and swim and hunt for fish. We're gonna go fishing, pescando en la tarde, ¿no? Sí. But first we're gonna do the henna tattoos like temporal. Giovanni has here as well. He's gonna make something on me, on my arm up here. ¿Qué vamos a hacer exactamente? Los tribales. Los tribales. ¿Qué ¿Cómo? Significado? Como tú lo tienes. Sí, como yo los tengo. Estos tribales. Ajá. Este es del pitón. Estos también. Este es del mariposa. Uh-huh. Estos también. Este es de piraña. Estos también de piraña. Y estos también de piraña. Este es de jaguar. Esto es de mariposas también. Y esto es uh-huh. una tinta de protección. Ah, ok. No, sí, esto. Todo de protección, sí. Los diferentes, sí, diferentes animales. Animales. Eso era de mariposa. Mariposa, ¿no? Sí, 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 sí. Este es del pitón. Pitón. Estos también. También pitón. Sí. Esto es de mariposas también. De pirañas. Estos también pirañas. Piraña. Estos. Este es de jaguar. ¿Y esto sí. has hecho tú mismo? Sí, todo eso. Ah, okay. Sí. Now, we're ready to go and explore the rest of this city and see what's gonna happen in the town today. We're gonna go fishing, we're gonna go swimming, we're gonna go, yeah, maybe if the weather holds up tonight, we're gonna go and camp in the jungle tonight, and then I'll see you tomorrow morning. There are the third video of the jungle trip here will start in the middle of the jungle, but we'll see. Hopefully it's gonna happen. But yeah, check these tattoos. Really, really cool, isn't it? And then, if you're a tattoo artist somewhere in Colombia, let me know. And I will hit you up and you can make this a permanent deal on my arm. ¿Y qué significa la, el ave? Es como tú dices, tú eres tribu de los gatos, del tigre. Uh-huh. Y tú tienes un ave ahí en tu pecho, es como representa esto, sí, tu esposa, dijiste que es de tribu de, ave. Exacto, ¿no? Sí. Algo así. Yo soy clan tigre, uh-huh. mi esposa es de clan aves. Uh-huh. Sí, entonces yo tengo que tribu a cualquier ave porque ellos se representan uh-huh. de aire. Oh, okay. Sí. Entonces, ya esto sí, ya, si, tiene, si tengo delfín, porque yo soy del Amazonas. Uh-huh. Sí, los delfines son del Amazonas. Sí. Entonces, eso representa el delfín. Uh-huh. Y estos, los tribales, significa ya de los pueblos indígenas, más conocidos como las geometrías. Ajá. Los tribales, sí, cada, eso sí tiene significado. Ok. Sí. Entonces, pintas lo que buscas, básicamente. Exacto, sí. Entonces, yo voy buscando un clan ave, igual aves, ahora. Sí, clan aves. Se podría decir. So, tattoo session is over. We've gotten the full arm, or not the full arm, but we've got a full result here. We've got this, the butterfly signal here. The red butterfly, if I understood correctly. And then we've got the eagle on the arm here, around there, plus another band thingy going around here, which means, which represents the blue butterfly. And we've got this talcum powder put on top of it to make it dry up faster. And then in about 2 hours time, I can wash it and that will be make the color come out even stronger than what it is right now. Almost as dark as my rhinos there. This is gonna be good. ¿Y de dónde viene ese, la cultura de hacerlo? Eso viene de, la cultura de nosotros viene del pueblo Magta, lo que es el Dios Yoi de nosotros, el Dios Supremo. Con las creencias que él nos pescó una quebrada que se llama Eware. Eso es Eware, queda en Brasil. ¿Quebrada qué es? Quebrada es un río pequeño. Un pequeño río. Sí. Okay. Uh-huh. Es una quebrada muy histórica. Tiene una historia muy larga y
Y él pescó. Sí, pescó un pescado. Cuando el pescado llega a la tierra, entonces se transformó en humano. Sí, entonces Joye Ippi va colocando el clan de cada persona que era pescado que se transformó, que es clan Guacamaya, clan Tucán, El clan pescado. Omeya. Sí, el pescado cuando llega a la tierra se transforma en humano. De ahí Okay. sucesivamente venimos nosotros, que es pueblos indígenas Ticuna. Por eso nosotros tenemos clanes. Sí. Clan Tigre, Clan Guacamayas, Cascabel. Eso es el clan, viene de Joy e Ipi. Del Sí. Dios. Del Dios supremo de nosotros. Y ese Sí. Dios llegó del pescado, Sí. del hombre que se estaba El hombre, pescando. sí, exactamente. Y el pescado marcó con su tinte Sí, con su los tinte, diferentes sí, los humanos. diferentes humanos. Okay. Sí, por esos bienes, por eso a nosotros nos gusta mucho la henna, el vito, Sí. el vito. Sí, por eso Porque se pinta se algo. pintamos, exacto. Nosotros nos pintamos porque yo y Eipi nos pescó también con la semilla de estos. Sí. Hola. Namuye. ¿Cómo? Hora, hora y nueve. ¿Pesca? Pesca, sí. Pesca. Aprio, Ajá. tana y yagua. ¿Cómo? Yagua. Yagua. Aprio, ya, yagua. ¿Tú eres de Yagua? Yagua, son. ¿O de acá? De acá también vive De Pérez. acá. Pero de Yagua. Sí. Yo soy yagua. Yo, Sebastián. Mi Yo, nombre, Sebastián. Toribio. Toribia. Toribio. Ok. Losari y Palacio. ¿Y tú vas a pescar ahora? Y ahora voy a pescar. En la tarde. Ah, Dale. nosotros igual vamos a pescar. Sí, también. Vamos a ver si acá tenemos algo para la cena. Ah, sí, ahora Exacto. tengo cosas así. ¿Todo igual para la cena? Para la cena, sí. Ok. Ahora voy a salir a pescar. ¿Y qué hace acá? Solo arreglar el Arreglarle y hiera y pescar. red. Ok. Y aquí entra. Sí. Lo pones El en el pescado. agua y el pescado entra acá. Los pescados son trampas. Y se trampa. Y ya tienes tu cena. Ya tiene cena, cena. Calle Piraruku. Pues Son tú me peche, hizo peche. Peche grande. tatuajito de henna aquí en los brazos ¿También? de águila Águila. y de Un poquito. ¿Eh? Su águila. Completo. Sí. Sí, pero me falta a mí. Faltaba Eso es. eso. Me faltaba la pata. ¿Cómo? Me faltaba esto. La No pata. completo. Sí. Pero es Que se bueno. agarre algo. Se haga. Exacto. Eso es tatu real, ¿no? Sí. Como yo tengo aquí. También. Sí. Eso. Alas de águila. Sí. Perfecto. ¿Aquí vive tú? Yo vivo acá. Su casa. De Su mi casa. hija. Tu hija. Esa es mi sobrinita. Tu sobrina. Sobrinita. Okay. Ay. Da muy. ¿Qué tal? Hola. ¿Todo bien? ¿Qué juegas? Why are you playing here? ¿Ah? Juguete. Yes. It's fun? ¿Divertido? Ah. Ten buen día. And here we've got someone constructing a house. Namuye. No mai. Así. Construyendo casa. Sí. Va a ser grande Poniendo la casa. pared. Va a ser grande casa aquí. Dos pisos. No, para meter herramientas arriba, para meter una bodega, como un Bodega. sótano, sótano arriba. Ah, ok. Sí. Pero no para vivir arriba. Sí, aquí. ¿Vivir Piezas. abajo? Sí, acá. Ok. Los Arriba pisos. no. Arriba no. Solo para ahorrar cosas. Ok. Y la cocina allá. Cocina. Está la ducha. La ducha. Baño. Ok. Sí, sí, sí. Lavarropa. Toilets over there. Sí. Baños por ahí. ¿Puedo ver? Siga.
Mucho barro, pero, ¿eh? Mucha lluvia hoy. It's rainy season. So there's lots of mud here, everywhere. I've literally just said I have to give up on those shoes. Oh yeah, he's building a house. Shower's gonna be here, toilet here, sink, washing station here. Aquí para lavar la ropa. Exacto. Y aquí la sala. Dormitorio aquí abajo del almacenamiento. Exacto. Y aquí va a ser, here's gonna be the kitchen. With a bar. Con un bodega. Aquí con un bar. Aquí es como para servir. Servir la comida y todo. Va a ser un bonito casa. Va a ser lindo. Entonces, la fruta, ¿cómo se llama? Se llama huito. Huito. So the fruit is called huito. And that's what you make the henna tattoos of. ¿En todo el mundo lo hacen así? Solamente en la etnia ticuna. Porque he visto en otros, India o algo así. India también, hacen, pero sí. Con henna. ¿Con henna? Sí. Pero la henna de India es muy diferente. ¿Otra fruta? Sí, otra fruta. It's another fruit, the other one's from India. So yeah, gonna get an eagle on the top there to go with the... to go with the rhinos that I have further down the arm. And then I'm gonna get one of those bands or whatever you're gonna call them. The stripes that goes around, like Giovanni has as well, from a butterfly or a piranha, something like that. ¿Y tu nombre? Cristian. Cristian. Yo, Sebastián. Sebastián. ¿Haces mucho construcción de casa? ¿Es tu trabajo? No, poco. ¿No? ¿Pero tú vas a vivir acá? ¿Eso va a ser tu casa? Ok. ¿Solo? ¿O con esposa? ¿Con familia? ¿Con familia? Sí. Ok, tu hijo, así que todo. Ok. No, no tengo. ¿No tiene hijo todavía? Solo tu pareja. Y toda la gente aquí en general se construye su propia casa, ¿no? Sí. No, no, no se contrata a un constructor. No. Va a su propia casa. La misma persona ya comienza a hacer su propia casa. Sí. Entonces, aquí va a ser tu casa. Ya para mis tratantes. De Cristian. Va a ser buena casa. Sí. Grande, mucho espacio. Solo te falta tu piscina. Solo clavar este lado. Exacto. ¿Cuánto tiempo para terminar? Vamos a ver, casi 4 meses. 4 meses más. En construcción ahorita. Okay. Ah, ya, sí. Eso es 4 meses. Uh-huh. Ok. ¿Y 4 meses más para terminar o algo? Vamos así? a ver qué. Ah, okay. ¿Qué meses duramos aquí? Cuando termina la lluvia, ya está tu casa. Sí, mucha lluvia por ahora. Sí, sí, sí. En verano va a estar tu casa. Ah. Hello there. Igual, hoy. Igual. Hoy era el tiempo de verano. En estos meses va a ser verano. Como mucho lluvia hoy. Cambio, creo que cambio de clima. Y otra vez sol. Sol. I got my tattoos. Yes. I see. From Giovanni. Giovanni. Yes. He made the tattoos for him. With Huito. Huh? With Huito. Yes, exactly. An eagle and a butterfly signal, this one. Ticuna sign. That thing. What do you call it? No, just a ticuna. A ticuna sign. Yeah. Mm-hmm. Okay. Is this where you're going to be living? We live in here, and it will be a retreatment place. Ah. Spirituality center. Spiritual center? Uh-huh. Okay. Ticuna. But you will live here as well? I will live. Okay, so you'll have a bedroom over here. And then this is going to be the bar or something. It looks like a bar right now. It looks like. To drink a beer. Exactly. Or a masato. Masato, what is that? It's a... the local alcohol here? The local. Yeah. I'm going to have to try that. Ah, you have to try it. Yes. I have not tried that yet.
Where are you being? Where do you sleep? Here? Here? Up here? Up there. By Giovanni. Uh-huh. With Giovanni. He's hosting us. His mother, she can make you masato. Masato? She knows. And how long does it take? If you go tomorrow, she has to start today. I thought so. Not so long process, but it has a... Maybe she has some reserves. Exactly. Okay. Atlético Nacional? No? Yes, someone... The Colombia team. Give me a present. That's just because someone gave me as a present. But you said you're from Uruguay, right? I am from Uruguay. Peñarol? No, Or Defensor Wonders. Sporting? Another one, a little one. Another one? Uh-huh. What's that Wonders, called? Wonders, Montevideo Wonders. Montevideo Wonders? Yes. Ah, okay, I don't know that one. No. There's also a Nacional in Nacional, Uruguay. Nacional, Peru, Peñarol, Nacional, Defensor Sporting, and Montevideo Wonders. And Montevideo Wonders. Exactly. Not so, no. I think we're going fishing now. Yes. Yeah. With we're who? With Giovanni. With Giovanni. Yeah. We're gonna go fishing. Enjoy it. And then I'll catch you later. Can you? So I'm gonna get a tattoo, and we're gonna. I want to get it permanent afterwards. So it's like henna, de ese fruta. Sí, de ese fruta. From this fruit. And you get the juice. Así lo. Sí. Like we saw before. And then you just paint it con un con este sí, con esos, con tipo pincel. Lápiz sí, pincel. Like a paintbrush, a small thin paintbrush. That's what you do. And then yeah, I want to get it permanent at a tattoo shop somewhere in the rest of Colombia, maybe in Medellin or Cartagena or Barranquilla, I don't know, maybe in Bogota. But then I want to get what Giovanni is going to paint on me here, I'm going to get that permanent. Un águila. So let's go. Un águila. Águila. Sí. An eagle. La selección. Sí. De Colombia. Sí. Nosotros nos vamos con él. Él va a buscar. ¿Vamos con la él? Canoa. Ah, ya okay. Vengo. La canoa. ¿Tu hermano? Sí, mi hermano. Nosotros nos vamos con él. Ah, ok. Así como le dije, un paseo de larga distancia. Ajá. Tiene que ser acompañado. En el barco. En el barco, sí. Ah, ok. De pronto pasa algún accidente, cualquier cosa, siempre. Sí, sí, sí. Todo mi canía. ¿Y cómo? Pintó. ¿Su nombre? ¿Cómo? ¿Tu nombre? Yueque. Yueque. Yo, Sebastián. Jackson. Jackson. Ah, es tú. Sí, ya me olvidaste. Es tú. Sí. Es el mismo de ayer. Sí. Ah, de ayer. No, es que él se pintó. Me pinté con Huito. Ah, todo. Ajena, sí. Para ser negro. Ah. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, me gusta. Por fiesta. Sí, es por la etnia. Me gusta mucho. No te reconocí. Ah, sí. No te reconocí. Negro ya no. Sí. Ah, ok, vamos voy a pescar. Buscar. Ya vengo. Ah, ok. Voy a buscar en canoa si está, entonces salimos. Ok. Ya no la reconociste. No. Él se pintó. Pensé que era otra persona. Se fue a cazar y llegó rápido y mató uno. Vamos a mirar. Ajá. Sí. Mató un animal que se llama. He was the guy. He's Giovanni's brother. And he took us here yesterday from the main Amazon river into the community and I didn't recognize him because he's painted himself completely black with this paint. ¿Cómo era el nombre del tinte? Huito. 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 He's painted himself black with all the huito. No lo reconocí para nada. Sí, eso es lo mismo. Cuando uno se pinta, uno no reconoce a las personas. Exacto. Es muy diferente. Ah, oh well. So you can paint yourself a black man if you want to, with Huito as well. ¿Y la águila es un tribu igual? La águila, sí, eso ya viene representando. También es aquí, es más representativo como los para los cazadores. Para los cazadores. Sí. Eso es lo que tienen aves.
como águila, esos son que representa para los cazadores. Okay. Sí. Entonces tú no eres tanto cazador. Las águilas son más sí, cazadores. Más cazadores. Okay. Y hay un clan que es clan águila. Sí, también hay clanes águila. Uh-huh. Y clan murciélago. Clan murciélago, es un sí. Tipo ave. Sí, también son tipos aves. Bonito. Entonces se fue a cazar y por eso se quedó negro. So he went fishing and left all white, all black. For that. Ya, así no. Dogs. Yeah. ¿Qué caso? Ah, una rata. Esto oh. Se llama guara. Guara, es como cuy en como Perú. Como cuy, exacto. Exacto. Yeah. Ah, okay. Es esto, like a... las uñas que vimos por el pie, uh-huh. Lo que vimos en caminos, ¿sí? que el tigrillo le estaba siguiendo, uh-huh. Es esta, la huella del. Ah, ok. Sí. Y con, ¿cómo se dice? No, con perros. ¿Lo cazaron eso sí, con un perro? Perro? Sí, ah. Esto rápido se cansa, por eso los tigres lo atacan más rápido. Esa es la comida favorita del tigre. Ah, ok. Sí. Okay. Ah, claro, entiendo. Sí. ¿Y aquí está lavando? Lavando, sí. Ella es mi mamá. ¿Es tu mamá? Sí. Ah. Justo conocimos... ¿Tu mamá? Sí. Ahí en la plaza, su abuela. Uh-huh. ¿Es su mamá, no? No, ¿la? ¿No? Mamá de mi papá. Ah, mamá de tu papá. Sí. Ok. Aquí es la cocina. O la... para lavar. Para lavar. Todo. Sí. Ok. Esto sí es la cocina. Aquí, eso es agua lluvia. Sí. Ok. Y esto igual, todo es agua de lluvia. Sí. Ok, ok. Y plátanos y todo tiene acá. Sí. Y ahí, esos son los chiles. ¿No? ¿Ají? Sí, ají, ese es el ají. Chile. ¿Lo quiere ver? ¿Sí? Sí. Me gusta. Por acá, vean. Resbaloso. Ok, sí. It's got the chili. Chilling. Ah. We tried these little fuckers here for lunch with our chicken. They are so spicy. These are little chilies here. These little white ones here. Not Wyatt, that's yellow, sorry. But those are chilies that they eat here, native chilies here in the jungle. We've got banana plants here as well. This is the mother's house. I imagine they're chopping up wood down here to build more, to extend the house. As you see, that's all chopped up. And here we have the bananas. Beautiful, eh? Allá se va a construir más casa. ¿Allá va más casa? No. ¿O se está cortando árboles? Árboles. ¿Para extender la casa? Sí. Ok, sí, sí, sí. So it is to build out the house. So you paint what you search for. So he's got a bird there on the chest that represents his wife, basically. Because his wife is from a bird's... from the bird tribe, and he's from the tiger tribes, from the cat animal tribes. And you cannot mix, obviously, between tribes. Me estabas diciendo que tampoco se puede tener esposa, esposo, que es de del mismo clan. Sí, no tribo. Se puede, ese es pecado para nosotros. Mm-hmm. Entonces, sí. Por eso tú buscas de ave. Sí, the clan aves. The clan aves, sí. Oh, okay. Sí, todo. So you can't get married to a person from the same clan, as they call it, or tribe. You can't get married to a female or male that is also from the cat tribe. If you're from the cat tribe and vice versa with the different bird tribes. Cacao. Cacao. Sí, cacao esos, pero ya partieron. Sí, sí. Esto.
Ah, este es cacao. Sí. ¿Dónde hay? Aquí. Esa que está allá también. Este. Sí, esas son cacao, pero están verdes. Cacao fruit. Cacao. ¿Y se hace chocolate acá? Sí. Sí, pero ahorita no, cuando hay mucho, porque con esas poquito no da. Claro. Sí, tiene que ser cantidad. Pero se puede hacer chocolate. Sí, ¿ustedes hacen chocolate? Sí, secamos la semilla y después sí lo molimos a punto de mano. Uh-huh. Sí. ¿Chocolate la bebida o, el polvo? El chocolate, la bebida de la mañana. Ajá, sí. Eso hace. Sí. Eso hace. Hot chocolates. Make their own chocolate. ¿Y qué pasa acá? Esto. ¿Sí? El horno para abrazar la farina. ¿Farina? Sí, para asar la farina. Asar la farina. Sí. ¿Y el chocolate y todo eso igual? Aquí no, solamente es para farina. Solo para farina. Sí. Esto es un prensador para prensar la masa de yuca. ¿Prensar masa de yuca? Sí. Entonces lo pelas y lo calientas. Lo pelas, lo, rayan, lo calientas. Lo rayan primero. Lo rayas. Vuelve masa y aquí lo prensan para que salga todo el zumo y quede bien seco la masa. Ajá. Y después, cuando la masa queda seco, lo cierne. Es un cernidor, ya sabes. Lo exprimes para que quede seco. Sí. Casamiento. Esto es el cernidor. Ah, ok. Sí, para cernir la masa. Ajá. Uh-huh. Cuando la has exprimido. Exactamente. Cuando está seco. Sí. Y se cae aquí. Sí, se cae ahí y saca la masa y después al horno. Y después aquí para quemarlo. Sí, para quemarlo. Sí. Ahí tiene que moverlo. Sí, 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 todo el tiempo. Así. Moverlo. Como cocinar. Como cocinar, exacto. Exacto. Hasta que queda dura las semillas de aceite. Como queda duro. Lo que probas. Uh-huh. Sí, 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 sí. Queda bien tostado. Ese es el rallador. Rallador. Y la yuca. Y la yuca viene allá. Sí. So the potato, the yuca is coming down there. Y así lo va allá. Sí. Mm-hmm. Hello. Hola. I've got the front row seat here. On the boat, as you can see, other people are out fishing as well. I think that was exactly the guy that we were talking to earlier, who was just about to prepare his fishing nets going out for fishing. But yeah, as you can see, we're here. Everybody in the boat. My mom, not my mom, my girlfriend, and my dad, and the guide, Giovanni, and his brother, the black man, is rowing the boat down there behind us. We're ready to hunt. Maybe we could find some monkeys on the way, and we're ready to go fishing as well. Check out the nature here. It's beautiful. Gorgeous. Pristine Amazon jungle. I've got the special job of keeping the balance of this boat as we roam through jungle here, just taking those views. It is really, really something else. Just sit here, listen to the birds, have this faint noise of the engine in the back. Oh, gotta get the balance right, have the faint noise of the engine in the back, and just listen to the bugs and the birds and the noise of the nature. Let's go for a dip. Let's go catch a bird, a fish, and a monkey. Estos dibujos yo los mentalizo. Todos salen de mi cabeza. Esto, uh-huh. Sí. Esto sí es histórico. De donde todo eso has hecho en ti mismo. Sí, todo esto. No, sí. Tu hermano no te hizo. No, yo mismo lo hice. ¿Tú? Todo eso, sí. Tú mismo lo haces. Los tribales. Eso me lo enseñó también mi papá. ¿Tu papá? Sí, entonces como él también, el diseñador de los tribales, uh-huh.
Y ellos también tienen la sabiduría de los abuelos, de mis abuelos, tatarabuelos. Entonces ellos lo van diciendo, es qué significa los tribales. Sí, sí, sí. Sí, esto aquí lo conocemos más como geometrías. Geometrías de pitón, geometría de pitón, y esto es geometría de mariposas. ¿Y dónde lo sacan? ¿Cómo? Y ellos ven unas mariposas que tienes como forma de geometrías así como esas. Sí, como esto. Sí, entonces el color del pitón es como esas, así. ¿Esto? Sí, esto. ¿El color? Sí, la pintada, la figuritas que tienes, así como esto, ¿ves? En el medio, esto. Sí. Y de mariposas también muy diferentes, como esas, por el medio. Y esto, de pirañas, es por los dientes. Anteriormente los abuelos que no sabían escribir ese triángulo, así como los dientes de piraña, sí. Los filados. Eso, los filados. Ahí sacan the sharp teeth of the piranha fish. Sí. Esto sí es de jaguar, esto. Jaguar. De jaguar, sí. Ok. Todo esto. Esto es de mariposas también. Por eso no tienes nada en el otro brazo, sí, porque es difícil con el otro mano. Sí, difícil. Solamente esto del protección. Ajá. Sí. Ah, lovely. Go on. Now that's how you do it, if you're a pro, not like me. Refreshing. No hay, no hay nada, pescado, pirañas, cosas no, así, no. Aquí. No, no. Caimanes. No. Nada. ¿Y cómo se sabe? Solo se confía en que no hay. Sí, lo que pasa es que aquí hay muchos pescadores. Ajá. Y nunca han visto caimanes. Hay pirañas, pero no son agresivos. ¿Aquí? Sí. No son pirañas peligrosos. Que no son agresivos. Sí, no son peligrosos. ¿Y ahora se sacó? Ahora sí. ¿Y se va a quedar más claro cuando seca? Sí, exacto. ¿Como el tuyo? Sí, sí. Cuando eso va saliendo el color. ¿Con los días? Sí. Ok, ok. ¡Oh! ¡Oh, boom! ¿Muchas veces vienen acá? Sí, muchas veces cuando hay personas que quieren bañar, entonces lo trajes acá. Sí, para bañar. Y muchos niños vienen a bañar aquí. ¿Muchos niños? Sí. ¿Tus hijos? Sí. That was better. Kids on a boat like that. Can you believe that? He can't have been much more than 10, 11 years old. Rolling with his little brother through these rivers. Mental, eh? It's just a completely different life out here. As I was talking to that guy I was talking to earlier, who was speaking English, was from a Uruguayan church of some sort. And he was saying, yeah, these guys are, they're rich, but not rich in monetary sense, but rich in quality of life, rich in happiness, rich in joy. And it seems to much be the case. Imagine that. I would have loved doing that as a little kid. Rolling down the river with a motorboat. That must be fun. Here's some other guys fishing over there. Maybe we're gonna join them. Ah, mucha agua. Mucha agua. Sí, no se puede cruzar. No se puede cruzar. No. Ah, there's water over there. Sí. Can you see it? That black sun flare. It's chopping and cheering. Chopping the way through this. No se va a poder pasar. No. Tiene que volver. Toca es el otro. Un poquito más abajo. Nos vamos allá. Okay. Vamos, devolvemos al barco. Volvemos al barco. Sí. Too much water. That's the difference in rainy season in the jungle.
The water takes over everything here. Buen día. Buenas tardes. ¿Qué hacen? ¿Pescando? Pescando. ¿Dónde está pesca? ¿En redes? ¿En el agua? ¿Está con red en el agua? ¿O con...? Con barandilla. ¿Con barandilla, sí, con palo? Espérate. Ya, primo. Buen día. No más. Yo, Sebastián. Hermano. Dana, tía. Tía. Hermana. ¿Cruzamos aquí? Sí, cruza ahí. Estoy bañando aquí. Eso. Ya pone. ¿Aquí vamos a pescar igual? ¿Vamos a pescar aquí? ¿O vamos a ver? Sí, vamos a ver el flot del loto. El flot del loto. Ok. Ah, mira. Sí, ellos están pescando. ¿Pescando igual? Sí, igualmente, sí. ¿Su nombre? Luis. Numay. ¿Qué dice? ¿Privacidad? ¿Seguridad privada? ¿Seguridad de la isla? Con tu machete y todo aquí. Así estás con seguridad. No te acerques. Vamos. Esos barcos que vienen del hotel on vacation. Esos son muchas gentes, entonces. These are the tour guys that are taking these popular tour rides over here. Hello. Perú y Colombia, dice. Esos son los grandes tours de Leticia. Exactamente. Vamos a explorar. These flowers. ¿No tienen como un flor en el medio a veces? Sí, lo vamos a mirar un poquito más adelante. Ah, ok. Sí. El flor de loto. Exacto. I don't know the English name. ¿Sabes el...? ¿Tiene nombre en inglés o solo flor de loto? Solo flor de loto o la Victoria Regia. En inglés, lotus flower. Lotus flower, creo. Sí, como el auto, hay un auto que se llama Lotus. Flotante. Que se, no, un auto. Un auto que se llama Lotus. Sí. Pero tiene ese logo. Exacto. Como un flor de loto. Sí. So I think the name is Lotus Flower. Y esos son los más grandes del mundo, dices. Sí. Los flores flotantes más grandes del mundo. Wow. They're massive. Y tiene espinas por debajo. Ah, sí. There's spines on it, if you can see right there. Y esos espinos son fuertes, como te pican. Exacto, sí, como cualquiera de esas espinas. ¿A un humano igual? Sí. ¿Pero venenoso o no? No, no es venenoso. Solo para como tipo defensa para sí, ellos. Exacto. Hemos quedado parado. Sí, está ahí. Lo puede tocar así por encima. Ah, ahí está un flor. Sí, esa es la que está ahí, ahí es el otro. ¿Dónde? En ese lado, donde quizá por ese lado, por la derecha, eso. Ah, sí. There. So that's the flower. ¿Y qué es? Este es su red de voz de pesca. Sí, exacto. That's the fishing net of the fisherman here. Se puede tocar, ¿no? Sí, se puede tocar por encima. It's like a piece of paper floating on the water, but you can kind of poke a hole in it. It's kind of like, es como si hace sushi. Sí. El hoja de la sushi en que lo envuelves. Uh-huh. It's like the sushi roll, basically. That's how it feels when you touch it. When you're rolling a sushi or something like that, like a phyllo dough, like a thin crust dough, like a croissant, something like this. Yeah. But then you have the flowers on top of them here as well. ¿Y los flores se cierran en la noche o algo así? No, normalmente... Ese es otro flor. Ok, ese es otro. Esos no cierran en la noche. No. Ah, aquí hay uno. Persona. Sí. There's a guy over there pescando. Sí, está pescando.
There's a guy over here putting out his fishing net. ¿Y al final vamos a pescar nosotros o no nos alcanza? Si tenemos tiempo, no nos alcanza la hora. Sí, la hora está muy porque corta. Está bajando, sí, el sol. Está bajando el sol. ¿Y si vamos a ir a la selva en la noche? Exacto, no podemos alcanzar para ir a la selva. Mejor ir a la selva en la noche que pescar. ¿También? Sí. Mejor la selva que pescar. So it's not sure we're going to be able to actually go fishing, because as you see behind us, the sun's coming down. And we're going to try and go camping in the jungle tonight. Sleep in hammocks, put a fire. And yeah, then I think we need to get our skates on and go into the jungle itself rather than sit down and fish somewhere, unfortunately, but we have to pick one over another. And camping sounds better to me. ¿Y esto es piraña? No, es una palometa. ¿Palometa? ¿Qué tal? Palometa, rompero. Ah, ya. Ahí es uno más. Diferentes tipos de pescados. Aquí el picalón. Picalón. Lindo. Esto, sí, como es sardina. Una lisa. Tipo sardina. Sí. Ah, ya. Y... ¿para ti o para vender? No, o sea, para comer, para ti nada más. Ah, ok. lindo. Sí, para la cena. ¿Para la cena hoy? Para la cena hoy. Ah, ok. ¿Lo vas a asar para sopa, caldo? Sopa o envuelta de vacío. Ah, en hoja, sí, plátano. Envuelta, sí. ¿Con fruta o algo así? Sí. ¿En qué se vuelta? ¿O con qué? ¿Con naranja? Aquí nosotros no... ¿Con plátano? Con platanita, yuca. ¿Yuca? ¿Tomate? No, tomate no es falso, sino pimentón. Hay un pimentón que hay en... Ah, ¿pimentón? Pimentón. Marrón, morrón. ¿Morrón? ¿Cómo? Con una rojita. Ajá. Sí. Lindo. ¿Y eso va a ser la cena? Eso va a ser la cena. Perfecto. ¿Cómo están? ¿Su esposo jugando? No, está pensando. ¿Hermanos? Mi hijo. ¿Tu hijo? Sí. ¿Quién es tu hijo? Ese es lo que está acá. Se salió. Desde ¿quién? Se llama ¿con la verde? Sí, Chara. Verde. Ese es un jugador. Zapato verde. Sí. Ah, ok. ¿Y cuánto juegan todos los días? Todos los días. ¿Cada día? Cada día, sí. ¿Pero diferente gente? Sí. Ah, ok. Oh, casi, tapado. Sí, tapado. Ok, me iré a la tienda. Ya. Yeah. Adiós. All right, so that's the guy we were talking to earlier, what he caught. We ended up not actually fishing, and rather, look at these guys playing football or futsal. We ended up actually not fishing, but just buying three fish off one of the other guys out there, because we're gonna go to hunt, or not to hunt, to camp in the jungle tonight. First, I'm just gonna head down to the little shop, but I think here it's gonna be the end of the jungle videos as we watch these guys take on the football field. Football unites the world, it surely does. Just the FIFA is a bunch of cowards that corrupt the game completely. But where was I coming from? Yeah, I think that's gonna be the end of the Amazon videos here in Colombia. I hope you enjoyed those videos there. Surely is a very different lifestyle living and breeding in the jungle here. It's completely different. As the guy from the church said, these guys are not rich in a money sense, but they're rich in a quality of life, community, people that love them. They have a sense of togetherness, all working for something.
and in touch with nature, not on the constant schedule on the Ferris wheel, just going around from job to sleep to job to sleep to job to sleep. It's more of a chill life here. Hello. And that's beautiful. That has something to it for sure. That is very good. So with that said, I'll leave you and love you here, and I'll see you when I see you.